Instituto de la Juventud Michoacana dio a conocer que su servicio de atención psicológica atendió de manera gratuita a cerca de 100 jóvenes de entre 12 y 29 años de edad del 3 al 21 de julio. De acuerdo con sus expertos en salud mental, los problemas más frecuentes que se han presentado entre el sector derivado de la presencia de la pandemia del COVID-19 es la ansiedad, insomnio, las relaciones de pareja incipientes, pérdida de un familiar y problemas para enfrentar el duelo porque se sienten aislados de sus seres queridos. De tal forma que el Instituto de la Juventud Michoacana reiteró el servicio de atención psicológica gratuita, el cual facilita un diagnóstico, tratamiento y prevención de desórdenes mentales o bien de apoyo psicológico continuo que acompañen las principales decisiones, inquietudes y preocupaciones de las personas jóvenes de entre los 12 a los 29 años de edad.